¿Te ha costado mucho llegar? Lo sé todo acerca de lo que hiciste. Utilizar a Hank para preparar el accidente. Hacer que Eugene y Fetch parecieran monstruos para provocar el pánico en la ciudad. Todo para entrar en escena y ser la heroína. Hice lo que debía para proteger a los conductores. ¿Proteger? Los persigues. Los encierras y los entrenas para matar. Necesitaba que Abigail y Eugene fueran monstruos, porque sin monstruos, los cazadores de monstruos no pintan nada. Así que de eso va todo esto, ¿no? Asegurarse el trabajo. Y casi das al traste con toda la operación. Por suerte, te convertiste en lo mejor que me podía pasar. ¿Escuchas lo de fuera? Lo que quieren es tu cabeza. Y cuando todos vean cómo la líder del DUP los salva de la mayor amenaza bioterrorista en 7 años, tu muerte dará al DUP 20 años de financiación. Me alegro de haberte conocido. No te alegres. Vaya. ¿Ahora vas a matarme? Por supuesto que sí. ¿Quieres mi poder? Ya lo tienes. Hace 7 años, mi unidad estaba lista para salvar vidas de una nueva amenaza. Los conductores. Personas con poderes que uno comprendía. Tenían el poder de matar. Y el poder de transformar a ciertas personas en conductores. Hallé a otro superviviente. Me siguió mientras yo regresaba a la seguridad de mi batallón. Juntas recorrimos una ciudad sin ley que nos quería muertas debido a nuestra nueva condición. Cada día, más personas se unían al linchamiento, horrorizadas por la idea de que hubiera conductores entre ellas. No hacíamos daño a nadie, pero nos trataban como a monstruos. Cuando se impuso la formación militar, nos trataron como una amenaza. Era conductora, era militar, pero debía escoger. Así que escogí otra opción.
Era la única salida. Traje con vida a esa primera conductora y me gané la confianza del gobierno. Y eso fue solo el comienzo. Financiaron la creación del DUP pensando que éramos simples monstruos que cazaban a otros monstruos. Pero se equivocaban. Mi intención era salvar a tantos conductores como pudiera. Si los míos iban a vivir, tendría que ser tras los muros de Cardoon Gate. Los he mantenido a salvo 7 años, yo. Nadie estropeará eso. Ni el gobierno. Ni el ejército. Ni tú. Estos 7 años lo que has hecho es tenerlos encerrados. Los privaste de su libertad. Dime, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Abrir las puertas en la estación Cardoon Cay? ¿Liberarlos a todos? Por supuesto que sí. El mundo no ha cambiado en los últimos 7 años. Dentro, los conductores están a salvo. Si los liberaras, estarían muertos en una semana. Así que dime, ¿quién es el salvador? ¿Y quién es el monstruo? ¿Esto es lo que querías? ¡Tú ganas! Ambos tenemos el mismo poder. La diferencia es que yo he tenido 7 años para practicar. ¡Necesito un núcleo explosivo! Oh, está bien, Jesse. Veré qué encuentro. ¡Aguanta ahí! Sí, dicen que eso duele. Augustine había venido a Seattle con un plan. Sembrar el miedo, el pánico, el caos. Mostrarse como una heroína. Pero estos planes fueron arruinados por los monstruos que ella había creado. Fetch, Eugene y yo. Durante 2 semanas, Augustine controló Seattle. Nos tocaba a nosotros. ¿Y quién demonios iba a detenernos? Oh, ¿y los cientos de conductores a los que Augustine había encerrado en Cardoon Cay? Estrecharé la mano de todos y cada uno de ellos cuando salgan por la puerta. Tantos poderes distintos juntos en el mismo sitio. Va a ser como en Navidad. Pero antes, tengo una promesa de la que ocuparme. ¡Nación Akomish! ¡Aquí está vuestro héroe!
Esa es mi chica. Frena un poco, que he vuelto para salvar los trastos. Ya lo han mostrado todo. Se mostró todo. Vale, vale. Te vi matar a decenas de inocentes. ¿Qué querías que hiciera? No iba a permitir que nada ni nadie me impidiera volver contigo para salvar a todos. Somos Akomish. Protegemos a los nuestros, ¿no? Tranquila. Eres una desgracia para nuestro pueblo y antepasados. Y para la memoria de tu hermano. No eres una Akomish. Nunca más. Tú. Todos los demás habríais muerto sin mí. ¿Lo has olvidado? No lo hemos olvidado. Y no se olvidará jamás. ¿Quieres mi poder? Ya lo tienes. Hace 7 años, mi unidad estaba lista para salvar vidas de una nueva amenaza. Los conductores. Personas con poderes que uno comprendía. Tenían el poder de matar. Y el poder de transformar a ciertas personas en conductores. Hallé a otro superviviente. Me siguió mientras yo regresaba a la seguridad de mi batallón. Juntas recorrimos una ciudad sin ley que nos quería muertas debido a nuestra nueva condición. Cada día, más personas se unían al linchamiento, horrorizadas por la idea de que hubiera conductores entre ellas. No hacíamos daño a nadie, pero nos trataban como a monstruos. Cuando se impuso la formación militar, nos trataron como una amenaza. Era conductora, era militar, pero debía escoger.
Así que escogí otra opción. Era la única salida. Traje con vida a esa primera conductora y me gané la confianza del gobierno. Y eso fue solo el comienzo. Financiaron la creación del DUP pensando que éramos simples monstruos que cazaban a otros monstruos. Pero se equivocaban. Mi intención era salvar a tantos conductores como pudiera. Si los míos iban a vivir, tendría que ser tras los muros de Cardoon Gate. Los he mantenido a salvo 7 años. Yo, nadie estropeará eso. Ni el gobierno. Ni el ejército. Ni tú. Estos 7 años lo que has hecho es tenerlos encerrados. Los privaste de su libertad. Dime, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Abrir las puertas en la estación Cardoon Cay? ¿Liberarlos a todos? Por supuesto que sí. El mundo no ha cambiado en los últimos 7 años. Dentro, los conductores están a salvo. Si los liberaras, estarían muertos en una semana. Así que dime, ¿quién es el salvador? ¿Y quién es el monstruo? ¿Esto es lo que querías? ¡Tú ganas! Ambos tenemos el mismo poder. La diferencia es que yo he tenido 7 años para practicar. ¡Necesito ayuda! ¡No puedo hacer nada! ¡Necesito un núcleo explosivo! Oh, está bien, Tensi. Veré qué encuentro. ¡Aguanta ahí! Sí, dicen que eso duele. Cuando el polvo se asentó, lo único que se veía de Augustine eran sus ojos asomar desde la cáscara de hormigón. Pero la furia que los había inundado momentos antes se había convertido en miedo. Desmantelamos la fortaleza que había erigido, el ejército que alzó, el futuro que había planeado. El mundo entero iba a conocer que había fracasado. Derrocada por un jugador, una yonki y un pequeño delincuente. La multitud aplaudió mientras se llevaban a Augustine. Antes, nadie hubiera imaginado que humanos y conductores pudieran coexistir. Fui yo quien puso en marcha la segunda edad. En cuanto a los conductores que habían pasado años encerrados en Cardoon Cay, pronto volverían a ser libres, a vivir su vida, a elegir su propio futuro. Y yo tengo lo que vine a buscar. Y ahora, una promesa que cumplir. Betty. Delsin. Estás aquí. Ya no está. Sí. Ya no hay nada. Una promesa es una promesa, ¿no? ¿Y los otros? Acabo de llegar, eres mi primera parada. Me ha salvado del Shinro. Somos Sacomesh. Protegemos a los nuestros.
¿Y Reggie? Reggie... Reggie me salvó. ¿Sabes qué, colega? Hemos pasado por muchas cosas juntos, pero tengo que decirte algo. Se acabó. (Tose)